Bueno, bienvenidos amables seguidores de Servición Pro a esta transmisión que hacemos un especial hoy a través de nuestra plataforma de Facebook, YouTube e Instagram. Hoy nos acompaña una hermosísima invitada, ella es María Paz Vallejo, actual reina de la belleza del Golfo de Morrosquillo. A María Paz, bienvenida a Televisión. Buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Agradecida primeramente con Dios también por permitirnos estar hoy aquí. Y gracias a ustedes por tomarse su tiempo de ver esta transmisión. Por supuesto. A María Paz la conocimos inicialmente en lo que fue el reinado popular del algodón, representando al barrio Villaselina. María Paz, ¿cómo fue eso? Bueno, pues eso fue una experiencia muy bonita. Esa fue la experiencia que me impulsó a todo esto de las cámaras, del modelaje, de la pasarela. Me sirvió para adquirir mucha experiencia, tomar responsabilidad y mucha disciplina, ante todo, mucha disciplina. Excelente disciplina, ante todo, ¿no? Pero bueno, antes de todo eso, María Paz, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Estudia? ¿Trabaja? Contemos un poquito de eso. Bueno, María Paz es una mujer, una joven mujer, luchadora, trabajadora, guerrera. Es una niña que no le tiene miedo absolutamente nada, ha trabajado de todo con tal de salir adelante. Es estudiante de monitoreo ambiental, actualmente ya terminé mi etapa teórica, estoy en etapa práctica. Aspiro también a ya tener el título profesional porque tengo un título técnico de SENA y me voy a inscribir en la universidad para empezar el próximo año, si Dios lo permite. Bueno, ¿cómo llega María Paz al tema de las pasarelas, al tema del reinado, de la belleza, de pronto la cuenta de acción comunal, los vecinos del barrio, la postura? ¿Cómo fue eso? Bueno, pues les comento un poco de todo esto. Me da un poco de risa porque también fue algo que yo digo, yo no me encontraba en mi casa. Resulta que yo llego a mi casa, estaba así mandado, creo que era una diligencia. A la esquina. A la esquina. Y llego yo a mi casa y me dice mi papá: María Paz, por ahí te vinieron buscando. Y yo, ¿cómo así? No, para que representes mi barrio. Y yo lo pensé, ¿verdad? Y cuando él me dice, y yo les dije que sí. Y yo quedé, ¿cómo así, Barbie? Le dijiste que sí de una vez. Sí, sí, mi permiso. Yo les dije que sí. Y como mi papá siempre me ha apoyado en todo esto, él siempre me ha dicho que yo soy su reina. Y desde muy pequeña me ha llamado la atención la foto, la música, todo. Todo lo que tenga que ver con cámaras. Entonces, pues, ahí comenzó la historia de todo esto. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia dentro del reinado popular? Cuéntanos un poquito el tema de las verbenas, de cómo recoger los fondos. ¿Habías estado en eso en algún momento o no? Bueno, pues anteriormente había estado, pero en el colegio, y eso no lo vi. En el colegio a un reinado ya, pues, sí. De trascendencia. De trascendencia. Pero ya un municipio como Dereté, reinado popular del algodón, nacional del algodón. Bueno, pues fue un poco difícil porque, como les digo, al momento de recoger fondos es algo que uno piensa bastante porque necesitamos personas que así como les gusta, no, que esta es la candidata, que apoyen también. Claro. Entonces estábamos como que ingeniando esas actividades que nos generaron los fondos y también como que no para aburrir a la comunidad, pues porque también en el sentido, no, ya yo le colaboré y por lo menos cada semana sacaba una actividad, pues no. Estábamos como idealizando, tan siquiera dos o tres actividades que nos dejaran los fondos necesarios para poder suplir las necesidades de este certamen.
Entonces, pues eso fue lo que hicimos con ayuda de la Fundación El Amigo de Siempre, que también estuvo para mí en todo momento. Eric de la Vega. De la Vega, claro. Eric Pérez, el maquillado. Saludos para Ana Camurari. Pues sí, bueno, así comenzó todo. Gracias a la Fundación también, que me colaboró bastante en las actividades que estuvimos realizando para la recolección de fondos. La señora Sandra, que es la señora Sandra Vega, que también muchas gracias, también estuvo, se puso la 10 en todo esto, se echó todo eso al hombro y pues nos ayudó a sacar ese proyecto adelante. Ok, toda una experiencia, ¿no? Hay temas sí. de metido en traje de baño, de coronación, gala, fantasía. ¿Cómo hacían con ese tema del tiempo y la universidad? ¿Cómo? Bueno, pues les comento un poco. En esos momentos, pues yo estaba estudiando, sino que ya como eso fue en mes de diciembre, diciembre, enero, entonces como en esa fecha no se me enredó como que todo eso del tiempo, de los estudios, porque yo sí soy como que de concentrarme en una cosa, no soy como de estar aquí y acá, sino en una sola cosa, y pues me sirvió mucho porque estaba tanto de vacaciones como para invertir el tiempo necesario que necesitaba. Bueno, y entonces, pesadito. Cuando una reina es popular, viene de barrios populares, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque a veces no recibe el apoyo necesario, y no solamente estoy hablando del reinado popular, sino en general. Institucional. Y sí, no recibe el apoyo necesario para cumplir este sueño. Al contrario, hay personas que lo que quieren es apagarlo. Y eso es muy triste, porque así que hay niñas como yo que también tienen el sueño de portar una banda, de portar una corona, y pues me entristece mucho que ya la comunidad no quiera apoyar este tipo de representaciones y de muestras culturales, porque es una muestra cultural también. Por supuesto. Por supuesto, y no, y que son representantes de los sectores y que van a mostrar la cara por el sector. Y, exacto. Sí, pero bueno, y entonces todo esto... Bueno, se dio otra persona, la reina fue otra persona, no recuerdo el nombre. Bueno, la reina es María José Miel de Julia. Un amor, una niña espectacular. María José, que también ella va a ser parte de Televisión muy pronto, ya estamos haciendo algunas negociaciones, no económicas, pero sí ahí estamos. María José, cordial saludo para ti. Bueno, y entonces esto ha sido también un trampolín para ti, para otras cosas. Hoy, gracias al reinado popular de la Ebodón en Cereté, te postularon al reinado nacional en Monroquillo, de belleza, entre otras cosas, porque tiene una hermosa, sí, ¿verdad? Gracias. ¿Cómo fue eso? Primeramente fue algo como que tan... eso fue la noche de coronación del reinado popular. Ah, esa misma noche. Esa misma noche. ¿Cómo puede estar? Tan lleno de una emoción, entrando a otra, sí. Bueno, pues esa noche se me acerca una persona, el presidente Prado Serrano, del reinado nacional Golfo de Borrosquillo. No contaba con que estaba, se encontraba ahí y que había visto mi potencial. Se me acercó y pues me dijeron: no, vemos a ti, en ti una mujer guerrera, una mujer potencial para ser señorita Córdoba en el reinado nacional de belleza en Golfo de Borrosquillo, Colombia. Y yo, claro, yo dije, claro que sí. ¿Cómo no lo pienso? No, yo no lo pensé. Yo dije, claro que sí, porque yo dije, yo quiero dejar en alto no solamente mi departamento de Córdoba, sino también mi municipio. Primera vez que sale una señorita Córdoba de Cereté a este tipo de certámenes. Entonces, claro, tenía que dejar la belleza cereteana en alto. Por favor, bien en alto, que la dejó, se trajo la corona. A ver cómo fueron esas emociones, cómo fueron esas experiencias de un reinado popular a un reinado nacional. Cuéntame un poquito, Mario. Bueno, pues, yo voy a decir, esto debe ser igual. Esto es igual porque he vestido coronación fantasía. Esto es igual, todo esto es igual. Pero no, requiere de mucha más disciplina, de mucho más capacidad intelectual. Ah, bueno, esa es otra cosa, sí. Obviamente. Capacidad. No son preguntas vanas, ni tampoco de conocimiento, ni simplemente belleza. Acá también. Es que lo que más me llamó la atención de este certamen es que tiene un enfoque ambiental, social y cultural. Y eso es lo que a mí me enamoró. Me enamoró, por así decirlo, porque debimos elaborar un proyecto ambiental, el cual presenté, que tiene como nombre Pulmones Limpios. Que más adelante le comentaré un poco de qué se trata. El proyecto se presenta y pues de ahí ya coge
al mejor proyecto ambiental. Yo gané el mejor proyecto ambiental. No solamente un reinado es una cara y un cuerpo bonito, también lo que importa es lo que está aquí y lo que está aquí. Y si una reina es integral y completa cuando tiene eso, tiene humildad, tiene compromiso, tramita y gestiona. No solamente la cara bonita, ya lo están escuchando, ¿vale? Y eso, bueno, y eso también lo vemos en es como un cliché, ¿no? En temas de reinado nacional, internacional, pero bueno, cada cosa fue completamente diferente. Y decías entonces que fue mucho más exigente. Sí. Cuéntanos sí, un poquito más de como tipo chisme, pues. Wow. Bueno, pues requiere de mucha más responsabilidad porque digo, por lo menos, o sea, yo terminaba cansada en el reinado popular. Yo decía, no, ya estoy cansada, o sea, mis pies no aguantaban, pero no. Este es un poco más complicado en el sentido de que así como nos levantamos sonriendo, así debemos terminar la noche o la madrugada, porque también habían eventos que terminaban de madrugada. Entonces, el cansancio, los pies, no solamente los pies, sino también la como por así decirlo, también dependía de la actitud. De la actitud. Y es que no todos los días amanece como que... Exactamente, porque como personas tenemos días buenos y días malos, pero como reina debemos de tener muy bien buenos. Oye, bueno, tomando nota, porque para las chicas que se están de pronto predicando a ser candidatas en este... Ahorita ya viene el reinado popular del algodón. Sí. Que se está preparando, también se está estando magníficamente bien, por ahí he escuchado buenos comentarios. Entonces vayan tomando notica de eso porque es importante. Y bueno, María José, el tema de compañerismo, el tema de las chicas, que siempre hay esa rivalidad, que mira que ya... ¿Cómo ves? Bueno, pues en cuanto a eso, me topé con unas niñas maravillosas, espectaculares, muy amables. Tengo, bueno, quedé con amistades en todas partes de Colombia. Desarrollé una amistad súper linda con todas las niñas. Hubo una buena convivencia, que eso es lo principal para llevar este tipo de certámenes y que haya como un compañerismo, pero muy aparte que no se olvide que es competencia, obviamente, porque estamos en competencia todas, pero aún así fueron muy amables, muy, muy, muy lindas, muy preparadas todas, y pues todas contaban con la capacidad de poder obtener esa corona. Bueno, ¿y qué representa eso para ti, haber obtenido un logro de esa magnitud, de ese tamaño, o sea, reina nacional, un reinado nacional del Morosquín, que obviamente es otro reto más para ti, una responsabilidad mayor? ¿Qué viene con eso, pues? Bueno, como reina nacional, pues nos estamos preparando para la ejecución del proyecto que presenté, que no solamente va para el Golfo de Morrosquillo, sino para el municipio de Cerete, donde yo soy oriunda. Se vienen muchas cosas, muchos proyectos muy lindos que esperamos que la administración nos apoye, porque es que quiero que la sociedad cambie un poco en el sentido de la concientización que tienen a nivel ambiental. También quiero ser esa mujer que marque la diferencia y que diga, no, esta reina no fue de las que simplemente se ganó la corona y listo, no la volvimos a ver más sino cuando la vino a entregar. Quiero ser una reina que gestione, que tramite. Y pues esta corona muy merecida la tiene mi familia, más que todo. Qué bueno, para ellos felicidades y vean que se han construido un magnífico ser humano, más que ser humano, bueno, más que hermosa, porque la hicieron bien hechecita, ¿no? Inteligente, con una proyección increíble y ojalá pues pueda cumplirse todos esos sueños. Bueno, y te hemos visto también con otro compromiso, ha habido invitaciones en todo el departamento, siguen habiendo y seguirán dándose, ¿no? Por ahí tuvimos disponiendo a la banda a, ¿cómo se llama la chica? María Alejandra... Vueltas. Es un tema de inclusión para el reinado de Mi Simpatía que se va a desarrollar muy pronto en Manguelito. ¿Cómo fue esto? Bueno, pues, primeramente, es una familia que ya yo conocí hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? Yo viví en el barrio El Prado hace muchos años y pues ya no... Alejandra no es de Villasenina, es de Cerete, ¿ok? Ya yo los conocía pues mientras estaba en mis compromisos como reina, estaba en Barranquilla. Recuerdo que recibí el mensaje de su hermana y me dijo, María, queremos que estés presente, le encontré de banda de la niña. Y me comentó un poco del proyecto que tenía con ellos, me pareció magnífico. Yo de una y de dos dije, me vine de Barranquilla justamente para estar presente en el evento de la niña.
he quedado muy, muy satisfecha con lo que se está realizando. Es una niña que es muy dulce, es muy amable, es soñadora principalmente. Pero es soñadora. Hay que destacar eso, el hecho de que este tipo de certámenes sean incluyentes, que son inclusivos, más bien, sí. ¿Cierto? Y chéverísimo, porque vamos a estar justamente aquí, estuvimos con los organizadores y la pena actual de Mi Simpatía Mandelito, que se celebra, parece la invitación del 1 de diciembre al 23, ya lo notaron un poquito, 23 de diciembre, toda una festividad en ese corrimiento del municipio. Hola, yo también nos estaremos. Ya va a estar también mi amiga María Paz. Bueno, y también tenemos en Tierra Alta, Reinado Onomado. Sí, bueno, pues eso fue una experiencia también muy, muy compleja para mí, porque estuve en el rol de jurado, entonces también yo decía, yo estuve en ese rol cuando las niñas se presentaban en entrevista con jurado, yo dije, yo también estuve así, nerviosa, también sentía como que esa sensación. Te soñanzaste. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es la vida? ¿Cómo son las cosas, verdad? Que uno está en este. Un día estoy allá y el otro día estoy acá. Entonces, pues fue un poco. Sí, gratificante, porque pude entender muchas cosas, pude comprender muchas cosas que no solamente. Depende, como les había dicho, disculpen, de una cara bonita o un cuerpo bonito, sino también la grandeza de persona y de ser humano que tiene cada una de ellas. Mira cómo va cambiando todo este tema de los certámenes de belleza, que ya los patrones dices, bueno, no son iguales a los de antes. Antes 90, 60, 80, pues ahí vimos justamente un ejemplo recientemente de Miss Universo 2023 de Jane Garrett. ¿Sí viste eso? Jane Garrett, la chica tipo gordita, una mujer promedio, sí. Nada que ver con el tema de las medidas perfectas, ni de estereotipos. Completamente. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, pues yo digo que todas las mujeres en todas sus facetas son bellas, son hermosas. Y pues no hay nada más bonito que la seguridad y el amor propio que cada una tiene, que eso las hace ver más hermosas. Entonces yo digo que cualquier mujer que se sienta capaz, no importa sus medidas, que se sienta en la capacidad de hacer una representación de esta, ¿por qué no la hace? Por supuesto. Porque sinceramente, por mucho tiempo siempre han dicho, no, las reinas son 90, 60, como ustedes dicen, pero en realidad, unas medidas que pueden hacer, si necesitamos una persona que gestione, que tramite, una persona que tenga una humildad y una grandeza humana que desborde de amor para toda la comunidad. Entonces, mientras una persona o una mujer cumpla con eso, pues es una reina totalmente. Sin lugar a dudas, todos los elogios para esta mujer, ¿no? Una vez más, ¡ay, qué hermosa, inteligente, excelente! Bueno, y a propósito de eso, también vimos o escuchamos qué pasó con ese tema de que estaban postulando para el Regado Nacional de la Belleza en Cartagena. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poquito porque no me quedó muy claro. Bueno, pues como decían en las noticias, voces piden. Voces piden. Entonces, eso también quería dejarlo claro un poco. Voces piden, es decir, que hay personas que quieren, que me apoyan en esa etapa. Pero eso no sería para la versión, sino para el próximo año, ¿correcto? Pues no quiero adelantarme, pero vamos a hacerlo desde ya. Aquí numerar María Paz al Reinado Nacional de la Belleza. ¿Qué vamos a hacer por eso? Bueno, pues como les comentaba, eso requiere de mucha preparación, de mucha responsabilidad. Pues estoy en mi proceso de preparación, porque también todo es un arduo trabajo el que estamos realizando. Se vienen muchas cosas, no le puedo adelantar absolutamente nada, pero se vienen muchas sorpresas, muchas cosas por las cuales me estoy preparando para poder hacer y realizar muchísimas cosas que yo sé que les van a gustar. No nos dijo claramente, pero ahí nos dio algo. No, y bueno, qué orgullo, ¿no? Tener por aquí pues, televisión y obviamente que sea SNT a la próxima Reina Nacional de la Belleza. Colombia, rumbo a mi universo. ¿Por qué no? Claro que sí, cómo no. Bueno, y entonces, ¿qué viene ahora para ti en la corona? ¿O de la corona? ¿No? Sí. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo nos contamos ahorita detrás de cámara que bueno, no, pues, no lo dejan sacar? ¿Cómo así? Bueno, mi corona reposa en Santiago de Toluca.
Es una corona la cual se llama Manglar y Mar, es muy hermosa. ¿Cómo se llama, perdón? Manglar y Mar. Manglar y Mar se llama la corona. Sí, ¿no? Hubiese gustado mucho traerla, pero resulta que por los contratiempos que tuve, de que no me encontraba acá, también que se la llevaron, entonces por cuestiones de las maletas, más que todo fue eso, que sin querer la corona iba a quedarse un tiempo acá, porque lo ideal es también llevarla a todos los rincones de Colombia, que la puedan observar, la puedan ver. Entonces, por el momento no la tengo, pero ya viene. Y bueno, a nivel profesional entonces, porque hay que ir manejando ese tema de lo que tú representas con tu tema profesional. Ya la carrera pintito, estamos en proceso de que viene. Bueno, pues en cuanto a carrera, yo tengo una carrera técnica ya. Como les comentaba, soy ambientalista, soy monitor ambiental y me encanta lo que estudié. Estamos también aspirando, me encuentro inscrita en la universidad para ingeniería sanitaria y ambiental, que es lo que esperamos que sea algo maravilloso, porque es que yo digo que también antes de someterse, yo soy de las que me gusta experimentar, ¿sí? Entonces, yo dije, yo tengo que mirar, pensar si esto es lo mío. Y pues este curso lo que me hizo fue, sí, por ahí es que te vas a ir. Porque me hizo cogerle mucho amor. Me encanta a lo que me dedico. Entonces ya quiero hacerlo, ya quiero obtener un título profesional y poder brindarle mis conocimientos a todos ustedes. Eso ayudó muchísimo para la consecución de la corona también. Sí, claro, sí. De Morfillo, ¿cierto? Sí. Bueno, y entonces, listo. La carrera, el tema del reinado, preparación para lo que viene, que no nos pide. Pero bueno, la familia de María Paz, ¿cómo está conformada? Bueno, pues mi familia, vivo con mi mamá y mi papá, Alfonso Vallejo y Milena Rivas, que son unos héroes, para mí lo son todos, es mi felicidad. Fueron una de las personas que más se tomaron todo esto del reinado muy a pecho. Mi mamá se acostaba hasta la madrugada haciendo dulces para poder recoger los fondos. Sí, como buena mamá. Mi mamá es un ejemplo a seguir. Mi mamá es una luchadora, una guerrera. Mi mamá fue de las que se acostaba, como les comentaba, tarde haciéndome dulces, porque mi representación fue a punta de dulces. O sea, la reina más dulce del certamen. Sí, la más dulce, porque eso me fue a punta de arroz con leche. No sé si tuvo el placer de pronto encontrarme en la calle vendiéndolo, pero eso recorrí los barrios de Cereté vendiendo mis arroz con leche, mis enyucados y repartiendo mis bonos. Y gracias a todas las personas que estuvieron y pues me apoyaron en ese momento, que no me dieron el no ni tampoco me cerraron la puerta cuando llegué a tocar. Ahora se espera la ayuda institucional, por lo menos. Sí, claro. Bueno, sí. Por lo menos que ahora sí. Sí, porque es que también tuvimos un inconveniente, que no tuvimos apoyo en la administración, ni mucho menos de la gobernación, pero aún así mis sueños nunca se apagaron. Por más veces que me dijeron que no, o que cuando se había visto una reina pobre, así me dijeron una vez, que no se apagaron. Y eso es lo que yo quiero, el mensaje que yo le quiero dejar a todas las niñas que tienen ese sueño de participar, que quieren portar una banda o quieren portar una corona. Nunca desfallezcas de esos sueños, porque así como hay personas que les cierran las puertas y les dicen que no, hay personas que sí les van a brindar la ayuda, que sí las van a motivar y las van a apoyar a que ustedes cubran sus sueños y hagan una excelente representación. Ok, bonito mensaje, y esa también una jaladita lo deja para la exmandataria, no solamente los municipales, sino departamentales y a nivel nacional. Todo esto, porque es que no es solamente el tema de la belleza y el tema del cuerpo, sino todo lo que representan ellas como seres humanos y lo que verdaderamente pueden aportarle desde ese show mediático que fuera así a verdaderamente a una gestión de una administración dentro de un gobierno, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, María José, listo. Y entonces, los amigos, la universidad... Mucho orgullo para el amigo de la reina de Montequillo, la reina nacional. No, sí, mis amigas, mejor dicho. Ahora tenemos un grupo en WhatsApp. Cuando es que yo estaba tan con este cuento de mi corona, de que la gente me estaba felicitando, de todo esto, yo pues casi no tenía el celular. Cuando logro revisarlo, veo que mis amigas, ¡ganó María Paz!
sí te tenían unos audios en el grupo, que esas, mejor dicho, que esas tenían, estaban contentas, emocionadas. Y pues gracias a ellas también, que fueron una de las personas que también me motivaron, que también me ayudaron a, con mi amor propio, con mi autoestima, con mi seguridad. Fueron una de las que me impulsaron también a seguir adelante por muchas de las dificultades que pasé, que ya saben cuáles fueron, estuvieron siempre para mí. Excelente. De ahí es donde se ven verdaderamente los amigos, ¿no? Así es. No solamente para Potico, después con la reina, ¿no? Sino en proceso. Y bueno, ¿qué pone alegre? ¿Qué hace feliz a Mayapaz? Cuéntanos. ¿Qué me hace feliz? Sí. Me hace feliz ver una sonrisa en la cara de un niño que tenga alguna necesidad. Eso me hace feliz. Pues para nadie es un secreto que vivo en un barrio en el cual vivimos, en el cual podemos encontrar de todo. Y pues es muy triste que en muchas ocasiones no recibamos pues la ayuda necesaria para poder brindarle a esos niños una mejor calidad de vida. Pero eso me hace muy feliz mientras yo pueda, mientras esté a mi alcance, mientras hayan personas que quieran unirse a la campaña que tenemos. Pues eso me hace muy feliz, regalar sonrisas, eso me hace feliz. Estamos justamente en una época especial navideña, previa a Navidad, porque sí, no es Navidad, pero sí, seguramente se podrán desarrollar algunas actividades. Y es que justamente, como ella lo dice, Villa Zenina es uno de los sectores periféricos tocados por la pobreza, hay mucha necesidad, y de verdad, en algún momento vamos a ver si podemos desarrollar unas actividades para ayudar un poquito. De pronto no somos la solución, pero sí ayudamos, sí, a que se empiece a mendigar un poco. Exactamente, sí, sí, así es. ¿Qué te entristece? Bueno, ¿qué me entristece? Bueno, yo soy de las personas que, por así decirlo, me frustro cuando no puedo brindar algo, o cuando no puedo, o de por entonces, sí, porque es que yo soy de las que me gusta gestionar, tramitar, y yo no acepto no. Eso es lo que pasa, que yo no acepto un no, y yo busco por donde sea, con tal de poder satisfacer o poder brindar mi ayuda o mi colaboración, pero de alguna manera lo hago. Pero aún así, aunque lo haga o de pronto no es como yo espero que sea, eso me entristece. Ya, bueno, el ser humano no solamente hermoso, inteligente, hay sentimientos también, un montón de sentimientos. Y maravilloso, pues, de que sea así, de que no sea el simple el piche que del cual estamos acostumbrados a ver, no solamente a nivel local, o en agua, a nivel internacional. Bueno, María Paz. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te divierte? ¿Qué hobbies hay? ¿Bailar? ¿Cantar? ¿Tienes algún talento especial? Bueno, pues que les comento un poco. Anteriormente, hace muchos años, practicaba baloncesto. Hay altura también. Practicaba baloncesto cuando estaba en el colegio, pero lastimosamente, por cuestiones de un incidente que tuve, no pude seguir jugando. Pero sí me gusta cantar, aunque no es que no lo hago tan mal, pero sí me gusta cantar. Vamos a hacer el break ahí, a ver. ¿Qué fue la canción para que se invite, con la que se siente segura, para que nos cante un pedacito inédito? Esto bueno, no se ha visto, pero aquí lo va a hacer Juan José para nosotros, un pedacito. A ver, cuéntame yo. Hay una canción que me gusta mucho, que también la interpreté, no sé si tuvieron el placer de pronto de escucharla en la noche de talento que hubo en el Reglado Popular. Seguramente me perdí, ¿sabes? Bueno, ¿cuál es? Es de Adriana Lucía. Es muy linda. Bueno. Señoras y señores, con ustedes, la reina nacional de Borroquilla nos canta a capela aquí en servicio. Bueno, es una disculpa de pronto si no lo hago muy bien, pero sí me gusta. Me gusta hacerlo en el baño, pero sí me gusta. Bueno, la canción me gusta porque tiene un enfoque no solamente para que las personas lo escuchen, sino también para que se concienticen. Habla del medio señor. Entonces me encanta y me fascina por eso. Bueno, en el nudo del paramillo, allá en el alto de tu cuerpo, el río se inunda, se muy erguido, o en la bahía de Cispata. Fertilizante bajo sus aguas y en la montaña de la cabecera. Si seguimos pidiendo más talentos, más navideños, mejor ni para qué. No, de verdad, complacido, agradecido de que nos hayas aceptado la invitación, que estés aquí con nosotros en esta
una tarde especial. Esperamos que no sea la última, sino que ahora que sea reina nacional de belleza, también nos acompaña acá en televisión. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Es que lo ideal es que explotemos, yo mostrarles cómo soy realmente, aprovechando el espacio. Disculpe, quisiera de pronto hacerles un llamado a las personas que quieran de pronto para esta Navidad regalar una sonrisa conmigo. Estamos haciendo una campaña de donatón de regalos, y no solamente de regalos, sino también de prendas, de alimentos. Entonces las personas que estén interesadas pueden escribirme a mi perfil, a mi interno. También estaréis haciendo historias en las cuales voy a publicar los números en los cuales se van a poder comunicar para poder regalar sonrisas y pues ayudar también a los más necesitados. Es una bonita labor a la cual la televisión se va a vincular. No nos han invitado, pero te va a vincular. Claro que sí, están cordialmente invitados. Pero bueno, hay un número de teléfono, vamos a dejarlo también. Sí, claro que sí. Vamos a ver aquí en pantalla. ¿Cómo es? 310-623-0600. Puede comunicar. 310-623-0600. Ya lo saben, vamos ahí, nos contactamos y hacemos las donaciones para colaborar con la linda causa que está organizando, o la cual lidera nuestra reina nacional del Golfo Marroquillo, María José. María Paz. María Paz. Y yo con María José. María Paz Valle. De verdad que ha sido un placer tenerte por aquí. Agradecemos una vez más el hecho de que nos hayas acompañado. Esperamos una vez más que no sea la última vez. Muchísimas gracias. Nos despedimos de los que debieron de ser. Bueno, pues gracias a todos por escucharnos, no solamente a mí, sino acá. Sí. Entonces, muy amables. Que Dios nos bendiga. Un fuerte abrazo para todos ustedes y pues gracias por la invitación. Claro que sí. Ella es María Paz Vallejo. Eso fue Juan Pepos en televisión y los esperamos en una próxima oportunidad a través de nuestro medio de comunicación, Facebook y YouTube, televisión, más cerca de ti, más cerca de todos.